palabra la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Parecen los de la cancha, che. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero decirles algo. Cuando estaba sentadita ahí y los miraba, miraba las caras de todos ustedes, jóvenes y mujeres en su gran mayoría, también hay algunos más grandes para que no se sientan excluidos, percibía algo que me llegó y me tocó muy de cerca. Alegría. Acá hoy hay alegría. Alegría por el trabajo. Hay optimismo. Hay ganas. Hay fuerza. Yo quiero decirles que verlos a todos ustedes con esos cascos blancos que simbolizan el trabajo, que significan la recuperación de la esperanza, me hace sentir que vale la pena el esfuerzo, el compromiso, la vida de tantos años. Yo escuchaba atentamente al intendente cuando enumeraba cuántas veces había venido el anterior presidente y cuántas veces había venido yo aquí a Avellaneda. Y decíamos que en realidad este contacto permanente con la gente, este contacto directo, sin intermediaciones, con los hombres y mujeres que conforman la patria, es tal vez la reforma política no escrita, pero una reforma política irreversible que exige el contacto permanente de los dirigentes con su pueblo, con su comunidad. Déjenme decirles que el compromiso para lograr que todos y cada uno de los argentinos pueda acceder a la dignidad del trabajo es para mí un compromiso de vida que excede largamente la cuestión institucional, más allá de la importancia de una primera magistratura. Para mí, poder venir hoy aquí, compartir con ustedes este momento de volver a tener un trabajo o tener el primer trabajo los jóvenes, es tal vez uno de los logros más importantes que puede tener un político en toda su vida. A algunos les interesa más 5 minutos de televisión o 2 centímetros de diario porque creen que es más importante el reconocimiento de los poderosos que el reconocimiento de los humildes. Yo prefiero este reconocimiento, el que es de por toda la vida, el que es un lazo indestructible. Podrá irnos mejor o peor, pero lo que es importante para mí es haber logrado que miles y miles puedan incorporarse a la dignidad del trabajo. Este plan de 100.000 puestos de trabajo, este plan social de ingreso con trabajo, en el que hoy completamos los 30.000 hombres y mujeres que se incorporan a trabajar, va a significar, además de un cambio de vida en cada uno de ustedes, también una transformación de la comunidad, porque es trabajo comunitario a través de cloacas, de agua potable, de centros sanitarios, de escuelas. Recién charlábamos con el intendente lo que va a significar el impacto en la mejora de los servicios de cada comunidad. Ayer también con la decisión de dar un aumento a las asignaciones familiares, tal vez uno de los instrumentos más justos y redistributivos en el marco de una política salarial.
en momentos en donde en el mundo nadie habla de aumento de salarios, donde nadie habla, al contrario, se habla de aumentos permanentes en la destrucción de puestos de trabajo, en la destrucción de las ilusiones de las personas cuando le rematan sus casas, en hipotecas que no pueden pagar, poder estar haciendo esto aquí junto a todos ustedes constituye un gran desafío, el desafío que todos tenemos de profundizar un modelo de transformación y de cambio que se inició el 25 de mayo del año 2003.